Bueno, Valparca, acá lo que tenemos es una cortacésped 20381 de toro que tiene el sistema de este Personal Pace, que ahora lo vas a probar. Viene con un motor 725, que me imagino que esto es Kohler o directamente... ¿Balbi? Brix. ¿Eh? Brix. ¿Esto es un Brix? Lo que los chicos me dicen que es un Brix. Motor válvulas a la cabeza, que es muy bueno. La diferencia acá, el chasis, la carcasa es de aluminio. Esto no se rompe más, no se oxida más, o sea, acá está la diferencia, ¿está? Después acá tenemos este kick wash, que esto lo que permite es que ustedes después de terminar de trabajar, le ponen una conexión, le ponen una manguera, encienden la máquina, al encender la máquina se va a autolimpiar la misma, entonces evitamos invertir el motor. ¿Saben lo que me pasó el otro día con un cliente? Se van a reír, pero esto es un motor cuatro tiempos que tiene aceite en el motor y lo que hizo el cliente me fundió la máquina. ¿Por qué? Porque el cliente no sabía que el cuatro tiempos no se puede dar vuelta y poner con esto para abajo. Entonces, ¿qué hizo? El aceite que estaba en el cárter del motor lo mandó a la cabeza del pistón y fundió la máquina. Así que con este kick wash evitamos ese tipo de cosas. Más allá de eso, este motor cuatro tiempos no se puede inclinar más de 15 grados, ¿no? Más o menos. Era 15 grados. 15 grados quiere decir que no puedo cortar más que esto aproximadamente, o esto, ¿eh? Porque si superamos los 15 grados, ¿qué pasa? El aceite, claro, el aceite que está en el motor se va para arriba y hace pelota el mismo, ¿está? Ponemos combustible, tenemos una varilla que la tenemos acá, ¿está? Hoy en día los motores estos no traen el tapón de descarga, no traen el tapón de descarga de cárter, entonces lo que vamos a tener que hacer es a las 5 horas nada más, acá tenemos una varillita con el mínimo y el máximo, a las 5 horas hacer el primer cambio, después cada 25 a 50 horas los posteriores cambios. ¿Cómo lo hacemos? Lo que yo recomiendo, bomba extractora, que es una bombita que viene de otra marca, le sacan el aceite y lo vuelven a poner, ¿está? Siempre antes de trabajar, controlen el nivel y vamos a lo más divertido, que es probarla. Busco el punto de compresión, tiene un descompresor, o sea que esto mueve una válvula, es mucho más fácil de arrancar. Esta es la palanca de arranque de la máquina. Mirá esto, mirá. Sistema Personal Pace. Personal Pace quiere decir que esta máquina es tan revolucionaria que como cuando yo me afirmo, si me afirmo suavecito, la máquina va a ir más despacio. Si me afirmo más firme, va a ir más rápido. O la volvemos a probar. Entonces la probamos nuevamente. Y ahora me afirmo más. Va más rápido. Clave en el mantenimiento, por más de que esto está muy bueno, nunca se afirmen que la caja vaya para adelante y vaya en marcha atrás, porque podemos jorobar la transmisión de la máquina. Así que nunca hagan eso. Muy buena máquina, es una marca Toros Premium de primera, profesional o particular muy exigente. 3 en 1, descarga lateral, tritura el pasto, bolsa. Mirá el lock que tiene acá para sacar la parte de la tapa, o sea, quiere decir que es súper trituradora. ¿Y por qué súper trituradora? Porque miren, les vamos a mostrar acá, con la bujía para arriba lo puedo hacer. Puedo mostrarlo un minutito. Tiene el sistema que se llama Super Recycle, que es esta cuchilla tradicional más esta aleta que se agrega, te hace que al no tener descarga trasera ni lateral, triture el pasto, lo haga tipo muy finito y sirve para abono, para los nutrientes, para la gente. Regulación individual de altura de rueda, miren lo que es la rueda, re profesional, muy buena, muy recomendable. Este sistema Kick Lock, hago así, aflojo de acá, puedo plegar el brazo si la tengo que transportar en un auto. Recuerdo, carcasa de aluminio, gran diferencial, muy buena. Gracias Mumitol por permitirnos estar acá con nuestro canal y mostrar estas máquinas.